El otro día me pasó algo completamente anecdótico e interesante. Pasé un video desde el PC aquí a mi iPad, iPad cuarta generación, mediante un cable y un software especializado. Posteriormente, cuando quise revisar ese video, no lo encontré. ¿Por qué? Porque la carpeta o el directorio específico para los videos había desaparecido como por arte de magia. No sabía a qué se debía este pequeño error o defecto y recordé que hace días atrás le entregué mi tablet para que juegue algo a mi sobrino. Él inocentemente, pues seguramente mantuvo presionado la carpeta de videos, tocó en el pequeño icono de X y lo eliminó. Bueno, aquí les voy a enseñar a ustedes cómo recuperar esa carpeta o cualquier otra que generalmente viene de forma predeterminada en el sistema operativo iOS. Por cierto, estoy todavía con el 10 porque lastimosamente mi iPad cuarta generación no es compatible con iOS 11. Una gran pena, pero bueno, tenemos que seguir adelante con lo que tenemos. El otro día me ocurrió una situación bastante peculiar y anecdótica. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota que me ha servido a mí para poder realizarlo como un video tutorial. Hice un video editado sobre una pequeña mascotita que rescatamos de la calle y me quedó, bueno, sensacional para compartirlo con mis amigos. A mí me quedó bien y me gustó, así que lo ideal fue grabarlo y posteriormente pasarlo a mi iPad. Yo creo que a muchos nos habrá ocurrido este tipo de situaciones. Lo que generalmente hacemos para poder pasar un video al iPad es conectar con el cable USB. Tengo aquí y navegamos hacia la carpeta DIM y bueno, la respectiva de Apple. En algunos casos excepcionales nos puede llegar a ocurrir esto, que nos aparece un pequeño símbolo de imposibilidad, es decir, que no podemos copiar este archivo. Si abrimos iTunes tampoco podremos hacerlo. Y para ello, pues simplemente tenemos nosotros que tratar de utilizar herramientas de terceros. Yo les recomiendo una muy buena que se llama AnyTrans. Una vez que se abra la aplicación, deben conectar al iPad con el cable USB y posteriormente este botón o esta opción. No hablaré sobre las otras, pues ya los había mencionado en una ocasión anterior. Esperamos un momento hasta que se abra la ventana del explorador de archivos, pero previamente deben tomar en cuenta en la parte superior que tiene que aparecer el nombre de su iPad, o si no, no estará la sincronización hecha correctamente. Ok, ya se abrió y ahora busco el video. Es este, digo abrir y automáticamente me informa que se va a transferir a la carpeta de videos. Digo ok, siguiente. Bien, se ha transferido y ahora ya tengo la posibilidad de cerrar esta ventana. ¿Cuál fue mi sorpresa y el motivo de este tutorial? Pues simplemente que al ir a mi iPad busqué la carpeta de videos y no la encontré en ningún lado. Por increíble que parezca, en foros especializados no explican qué es lo que tenemos que hacer para poder recuperar esa carpeta perdida. Pero ¿cómo se perdió? Yo tengo la costumbre de entregar mi iPad para que juegue mi sobrino con algunas aplicaciones que él se ha descargado y que ha puesto en una carpeta específica. Es en esta. Seguramente lo que hizo fue esto. Debió haber mantenido presionado una carpeta, en mi caso personal la de videos, y luego en esta X. Con eso se elimina la carpeta. ¿Cómo recuperarla? Yo estaba pensando ya en medidas drásticas que involucraban primordialmente a restablecer el iPad. Pero yo dije, debe de existir una opción más fiable, pues por una carpeta no voy a estar perdiendo prácticamente todo. En ese instante recordé la forma que utilizamos generalmente para recuperar aplicaciones que pudimos haber instalado y después desinstalado. ¿Cómo hacemos? Es fácil. Váyanse a la aplicación de la tienda y una vez que se abra, vayan a este botón o a esta opción que dice comprado. Tomen en cuenta que estoy utilizando iOS 10. En iOS 11 no sé cómo se realizará, pero el método debe ser similar. En la parte superior tenemos dos botones. El que dice todo mostrará tanto aplicaciones instaladas como las desinstaladas. Yo les recomiendo emplear este otro, el que dice no en este iPad, para que sea una especie de filtro de búsqueda, ¿sí? Así solamente tendremos aquí aplicaciones, herramientas o carpetas, si es que tengo suerte, que pudimos haber tenido y también eliminado. En buscar, pues escribo el elemento que deseo encontrar, que en mi caso es video. Y después digo buscar. Como por arte de magia aparece mi carpeta de videos.
deben de identificar el icono que le corresponda. Ahora solamente tengo que tocar en este botón para que nuevamente se descargue, instale e integre a mi iPad. Aquí dice abrir, pero vamos a buscarlo en el home. Presiono el botón y aquí pues no aparece todavía. Pero eso no es problema porque simplemente debe estar en la última ventana. Vamos a deslizar hacia la derecha o buscamos en las ventanas de la derecha y pueden notar que está aquí. Esta generalmente está en la primera ventana, así que la voy a mover hacia ella. ¿Cómo? Pues le doy un toque largo y cuando aparezcan las X les llevo al extremo y otra vez al extremo. Y ahora sí la puedo soltar aquí. Para que se quiten estos elementos de X, nuevamente presiono el botón de Home. Y ahora sí, ya puedo revisar mi video. Toco la carpeta y pueden notar que está aquí. Ahora sí, si deseo, pues lo reviso. Simplemente le toco y después le digo Play. Bueno amigos, yo lo he probado con la carpeta de videos. Pero si les pasa a ustedes con otra diferente o con las aplicaciones que pudieron haber instalado en un momento determinado y quieren recuperarla, pues hagan el procedimiento que he seguido en este momento. Mil disculpas por haberme alargado en el video, pero creo que la anécdota vale la pena haberla contado. Mi última recomendación, amen a sus animales y si tienen por ahí la posibilidad de rescatar a alguno en la calle, pues háganlo, que es una gratificación muy grande la que van a tener durante toda la vida. Lo que he mostrado en este momento no solamente puede ser aplicable para poder recuperar las carpetas predeterminadas, como es la de videos que les he mostrado en el video tutorial. No, ustedes pueden ir a esa área para tratar de encontrar aplicaciones que pudieron haber instalado en alguna ocasión. Simplemente elijan la pestaña que dice No en este iPad y verán todas aquellas que pudieron haber instalado y también las desinstalaron posteriormente. Si las quieren ustedes recuperar, pues háganlo. O si no, también pueden eliminar de ese historial, simplemente para que no quede ninguna huella de lo que estuvieron haciendo en un momento determinado. Bueno, tampoco es que vamos a tener aplicaciones fraudulentas ni nada por el estilo si hemos descargado desde la tienda de Apple Store. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este pequeñísimo truco. Tengo otro que lo estoy preparando para dentro de unos cuantos días más y acepto sus sugerencias en el área de los comentarios. Aquí quedan con los referidos, que espero también sea del interés de ustedes y cualquier duda, interrogante, pues ya saben, pueden comunicarse tranquilamente conmigo.